una cosa que ya llevamos denunciando bastante tiempo en esta provincia, hace aproximadamente 3 años, y responde a un deterioro del servicio público postal en general en la provincia. En particular, a las carterías grandes es donde se está siendo más acusado. De hecho, el día 1 hubo huelga en Algeciras, el día 7 la hubo en Cádiz, ahora estamos aquí en Jerez, nos estamos planteando también una huelga a nivel provincial. En el caso de Jerez, en menos de 3 años, supone 20 carteros menos. Esto evidentemente es un incumplimiento claro de la ley postal vigente en este momento en este país y también de la normativa europea que exige que cada ciudadano de este país, y de Jerez en particular, reciba su correo diario en su casa de lunes a viernes. Esto no está ocurriendo. En el mejor de los casos, cada 2 o 3 días es cuando está pasando el cartero por las calles, ¿no? Y en algunos sitios de Jerez incluso solamente una vez a la semana.